que ayer generaba alta repercusión, la detención de Genaro Mesa, un hombre de 61 años, presuntamente vinculado al autodenominado Ejército del Pueblo Paraguayo. En la fiscalía incluso decían que se encargó de cuidar a Franz Vive durante su cautiverio, familiar de Magna Mesa. Miembros del partido político Paraguay Pajumará ahora rechazan esta información dada oficialmente y dicen que este hombre no pertenece al grupo criminal, sí a esta agrupación política. Fátima Garay tiene los detalles de este tema. Fátima, ¿cómo estás? Buen día. Sí, muchas gracias, compañeros. Estamos aquí frente al Panteón Nacional de los Héroes, donde el partido Paraguay Pajumará está realizando una conferencia de prensa referente a la detención de uno de los campesinos de la zona de Canín de Yueles, Genaro Mesa Galeano, de 61 años. Ellos quieren dar explicaciones porque ellos no están de acuerdo con que se les indique como integrante del EPP aquí. Bueno, vamos a ver, ustedes rechazan la versión de que él sea del EPP. Ahora este día con conferencia de prensa, pero presentase a toda la ciudadanía, a la Genaro Mesa, Orero y Cuada. Un hombre trabajador, un hombre humilde, un hombre servicial del departamento de Canín de Yu y asentamiento estaba Yopoy, el responsable nacional de cocina del partido Paraguay Pajumará. Pero presentaba y todos los estudios a Oyapuque, porque en estos últimos meses, 69 días, o hija Eco Paraguay, Beika Tujangüecha, Oyapuca, todos estos estudios, porque es así, hay comunidad a otro lado y región a otro lado, Dotopá y salida y problemas de salud, Jauco Paraguay, y por 69 días. Su estudio ya pone en el hospital de clínica, en el hospital de calle y Jacoa, pero presenta la evidencia. Hoy, como momento, porque le dijera, oye, tu papá, joga, ahora en Guaná, tiene injusticia de que ellos seguían en tratamiento y que, oye, Huerucho, sin su medicamento. Y Genaro Mesa es militante del partido Paraguay Pajumará, a esa huella responsable de cocina, ahora representa, Genaro Mesa Orero y Cuadra, representada este día, con conferencia de prensa, hoy tiene audio. En la última larga marcha, Genaro Mesa Oyapuaco, su discurso, allá que Jacuado presentaba, tenía audio, y voz de Jaupea, Orero presentase, tenía audio, y Catujanguaycha, la ciudadanía, bueno, es sus propias conclusiones, porque Orendo Loreco y la elemento certificado, ya oímos, hay por prueba acústica, más Oyapotas y ahora lo presentase ahí el audio, y Catujanguaycha, la ciudadanía y o comparar la voz o presentada, recuerdas a la voz o presentada, que es la voz de Genaro Mesa. A la fiscalía no es hija, Menonita Franz Vive, es hija, y la hice cuatro involucrada. La compañero Genaro Mesa Galeano, ningo entero de la ciudadanía hoy cuadra de que el partido Paraguay, pues no, ya porque tiene larga marcha, del 5 al 12 de febrero de 2017. Entonces el compañero Mesa, o cumplir una función específica, bebé, responsable de cocina, con 30 compañeros y compañeras, durante 8 días, entonces, la compañero Mesa, por ejemplo, la Orero Tendejave, la audio cuera, do yo guay, porque compañero Mesa, audio que va a presentar, oye, guau, un extranjero, ni émela, oye, guau, la orea, así empíricamente lo entendé, pues se lleva. Entonces, un elemento presentado, y cuay, orero, es de que o se jade la realidad. Otro, y cuay, oreconda, y que pije, del partido Paraguay, pues una, jaupeago es público, oreco camisetas, oreco la documento del partido, jaupeago es público, porque orero es 20 cuestionamientos. Por este gobierno antinacional y antipopular de Horacio Cartes. El partido le con cuestionamiento ese. Entonces, le con la documento, vea. Hay po bota de lluvia en allí. Jala, oye, joramos la campo, ve. Oye, topata en cada hogar, oye, topata bota de lluvia allá de trabajo. Jala, joga en allí precario. Jala, campesino siempre la joga tabla, ahí ya peca pi. Jaupe se aguame mente, oye, la campesino roga. Entonces, un hija, y ahí cuál es la. Como prueba, Oreguana no llenáis la expectativa. Entonces, peor de Oreo presentar cosas.
Muchas gracias. Entonces, el descaro están realizando los integrantes del Partido Paraguay, pues una referente a la detención de Genaro Mesa Galeano, quien la Fiscalía sostiene que sería también pariente de Magna Mesa, una de las más buscadas y primer anillo del Ejército del Pueblo Paraguayo. Perfecto, Fátima. Volvemos con ustedes. Sí, muchas gracias, Fátima.